Los actos de dignificación para las víctimas de violencia sexual en el Tolima tuvieron como escenario el Salón Comunal del barrio 2 de Junio de Ibagué, una exposición fotográfica con el rostro y un mensaje de mujeres afectadas por este delito fue el eje central de la actividad en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Señor, también esa es la intención, mostrar el rostro para que muchas se den cuenta de que esto no es un motivo de vergüenza. Es un motivo de orgullo porque a pesar de todas las circunstancias vividas estamos de pie y seguiremos adelante. La actividad apoyada por la Unidad para las Víctimas y coordinada con Jamie Viviana Calderón Aguiar, lideresa que trabaja de la mano con la periodista Ginette Bedoya Lima en la iniciativa No es hora de callar y con la unidad a través del programa Vivificarte tuvo además un acto de sanación espiritual y la entrega de un arreglo floral. Decirles que no desmayen, que sigan luchando, que sigan creyendo en ustedes mismas, porque la vida nos da oportunidad de seguir luchando, Dios está siempre del lado de nosotros. En el Tolima, según el Registro Único de Víctimas, hay 504 mujeres afectadas por el delito contra la libertad y la integridad en el desarrollo del conflicto armado a nivel nacional. Son más de 33.000 las víctimas.